José Manuel, bienvenido a Paulinidas, pues por lo visto pues respirando un aire nuevo, dándote una nueva oportunidad de desintoxicar todo lo que te tocó vivir en la última etapa en comunicaciones, y vimos de que iniciaste con buen pie en Antigua Guatemala y sobre todo pues fuiste bien aceptado con el grupo de jugadores y también la afición te recibió conmigo en este inicio del torneo. Sí, la verdad muy contento, ¿no? De primero porque desde el primer día que llegamos acá a la Antigua nos han recibido de muy buena manera, tanto el grupo de jugadores, cuerpo técnico y la gente acá en la Antigua, ¿no? La verdad creo que no esperábamos que fuera de esa manera. Agradecer a todos los que están haciendo que la adaptación sea muy rápida. Y después creo que contentos, ¿no? Contentos porque adentro de la cancha nos hemos sentido muy bien, muy respaldados por el grupo. Y ahora solo queda seguir trabajando para poder seguir teniendo un buen nivel, un buen ritmo y ir consiguiendo los objetivos del grupo poco a poco. ¿Cuál es la diferencia de estar en Antigua Guatemala ahora, en la última etapa? Sí, en realidad pues fue un tema, la verdad, difícil, ¿no? Porque, o sea, hubiese querido salir de esa manera, pero son las cosas que suelen pasar en el fútbol, y ahora pues solo queda ver hacia adelante. La verdad muy agradecido porque se abrieron las puertas acá en Antigua. Como yo lo dije, se vivió una etapa muy linda en comunicaciones. También fui parte de la etapa complicada donde las cosas no salían bien, y creo que eso sirvió para madurar, para crecer dentro del fútbol, ¿no? Como persona, como jugador, y ahora pues a tratar de hacer una nueva historia acá en Antigua. Ahora solo me compete seguir trabajando, luchar por este club que me está dando la oportunidad, y como lo dije, ¿no? Al nomás salir de ahí, desearle suerte a ellos, que todo les salga bien. Siempre voy a tener agradecimiento hacia el Club Comunicaciones porque me dio muchas cosas, me enseñó muchas cosas, y pues ahora estoy 100% metido acá en Antigua y esperando poder cumplir los objetivos a nivel de grupo, a nivel individual y lo más importante, que es ganar títulos. ¿Te sentiste obligado a dejar Comunicaciones cuando venías a un mal? Sí, la verdad, obligado no sé si tanto, ¿no? Lo que pasa fue la decisión de ellos. Obviamente uno es un trabajador de una empresa en la cual hay un jefe que toma decisiones. Tomaron la decisión de rescindirme mi contrato y creo que hay que respetarlo, ¿no? Como en su dado caso también yo hubiese podido tomar la decisión de rescindir, pero fue tomada por ellos, tomarlo de la mejor manera, como lo tomé, con el respaldo de la familia, de los amigos, y pues gracias a Dios abrió una puerta muy importante acá en Antigua, la cual esperamos poder respaldar con mucho trabajo y ojalá que con títulos. Dejando aparte el tema, si eras un ícono o una figura directamente del equipo, pues te sentiste como que por parte del cuerpo técnico un espaldarazo muy después de haber hecho lo que hiciste durante todo este tiempo en el logro del exacampeonato y el buen nivel que venías manejando, y que de última hora pues se dieron todo este tipo de problemas, la falta de respeto que se dio dentro del camerino, y después terminar siendo ya no respaldado por parte de los equipos, ¿querían dejarte salir? Sí, la verdad, cada quien se maneja. Cosas, yo creo que por ahí les gustó tal vez la manera en que fueron, y por eso se ha tomado la decisión, pero después, como te vuelvo a repetir, ya eso pasó, ya no pienso más en cómo se me ha tratado y todo. Al final pues creo que me sienta bien, que mi familia esté bien, es lo más importante. Siempre agradecer el respaldo de la gente, que a pesar de todo esto, pues aunque la gente no sepa la verdad del todo, pues tampoco se lo puede engañar, ¿no? Creo que lo más importante es el hoy poder salir a la calle y poder estar con la cara levantada
y que la gente de comunicaciones por las calles te salude y te demuestre mucho cariño. Creo que eso no tiene comparación con nada y para mí significa mucho. Así que ahora tratar de seguir trabajando, ganarme con mucho trabajo a la gente de mi nuevo club y pues ojalá que le pueda aportar muchas cosas importantes. Abordando el tema este siempre, preguntando siempre en su momento en el Cerro de Comunicaciones, siempre mantuvieron la palabra que en ocasiones fuiste vos el que pedía no jugar. Bueno, eso tomó en cuenta porque vos mismo decías de que no te sentías bien físicamente y al final de cuentas como que con eso se terminaron respaldando a él. Sí, como te vuelvo a decir, o sea, en este momento al venir y yo decir cosas, o sea, ya no vienen al caso. Como te digo, es la manera en que ellos se manejaron. Por ahí no voy a estar de acuerdo nunca cómo lo hicieron, pero ya a estas alturas no viene al caso hablar más de eso, ¿no? Solo decirles mucho éxito a ellos. Si ellos dicen que yo era el que escogía los partidos que jugar, pues es cosa de ellos. Al final a mí lo que me deja tranquilo es que el grupo siempre supo que a veces infiltrado, lesionado, a medias, siempre quería estar. Me tocó sacar pisto de mi bolsa para poderme recuperar y todo. Y al final es la satisfacción que yo puedo tener, ¿no? Al final yo soy así y cuando quería jugarle y tal vez no estaba al 100%, también era muy consciente y me acercaba al preparador físico para pedirle apoyo y trabajar, ¿no? Creo que no es cosa del otro mundo. Lo que pasó en ese momento fue que veníamos de la selección, yo me acerqué a él y le pedí que podíamos hacer un trabajo extra para poder ir ganando en lo físico, ¿no? Por el desgaste que habíamos tenido. Pero creo que para mí son cosas normales que tal vez ellos la vieron de mala manera y bueno, tomaron la decisión y ya está, hoy estoy acá, estoy contento y trataremos de seguir disfrutando. ¿Dónde se quebrantó toda esa relación que se traía muy? No, pues yo creo que fueron pasando cosas, ¿no? Fueron desgastando. Después fue el tema de que empezaron a decir que era un tema de rotación. Después salió diciendo que era un tema de peso. Después salieron diciendo que fue un tema de pleito con Julio González. Y al final pues creo que ellos tampoco tuvieron el valor para poder salir y decir lo que estaba pasando, ¿no? Entonces yo solo opté por quedarme callado, trabajar, tratar de estar bien y volver en cuanto ellos decidieran que yo podía volver. Correcto, la gente te extraña e incluso el domingo en el partido que Oscar Dino te jugaba te pedían y pedían los atletas de Iván y esto viene a respaldar el trabajo que hiciste en comunicaciones y la salida le afectó mucho a la afición, que fue una de las cuales te estuvo apoyando en todo momento. Sí, como te digo, solo agradecer a la gente por todo ese cariño. También solo pedirles que apoyen al grupo de jugadores, ¿no? Al final creo que comunicaciones y su afición se debe al club de primero, a sus jugadores que hoy están defendiendo el escudo, que obviamente a nadie le gusta empezar perdiendo, ¿no? Pero les ha tocado empezar así y pues ahora creo que la única manera es que estén unidos. Y a mí lo único que me queda es pensar en Antigua al 100%, pensar en que hemos venido acá para poder aportar nuestro granito de arena y ojalá que podamos lograr el bicampeonato. ¿Volverías a comunicaciones y serían las puertas nuevamente? No sé, la verdad en este momento no sé, ahora estoy pensando totalmente hacer una historia acá en Antigua y ojalá que con el pasar del tiempo, cuando llegue el momento de salir de acá, pues poder dejar una huella importante. ¿Y volver a trabajar con el mismo cuerpo técnico? No, o sea, es difícil porque, o sea, como te vuelvo a repetir, son decisiones que toman ellos, ¿no? Que jugadores son los que pueden llevar ellos a. ¿Porque te volvieron a llamar? Club. No, creo que sería muy complicado, ¿no? Sería muy complicado por el tema de cómo se dio todo. Al final, pues yo no guardo rencor de nada, solo lo veo como una toma de decisiones que él hizo con su puesto y pues obviamente hay que respetarlo. Y ya para finalizar, el trato que se manejaba con Iván es el mismo que hace 15 años,
cuando te conoció, como él No, dijo, de que al final obviamente. de cuentas la relación entre ustedes terminó tal cual, él te conoció desde la primera vez que llegaste. No, no, en realidad, pues obviamente tampoco fueron tantos años, ¿no? Yo compartí con Iván desde la especial. Si bien con el que más compartí fue con Willy, que la relación está intacta. Somos más que la relación de técnico y jugador, creo que lo considero un amigo, al igual que él a mí, pues para él sí tengo palabras de agradecimiento por todo lo que fue. Creo que donde nos podamos encontrar, nos podemos ver a la cara y saludarnos y darnos un abrazo. Así que son las cosas que te va dejando el fútbol, ¿no? Las amistades y también de lo demás se aprende. A Iván también creo que más allá de todo lo que ha pasado, pues también debo agradecer, ¿no? Porque también fue parte importante en el desarrollo de mi crecimiento. Y desearle suerte, ¿no? Desearle suerte y ojalá que les vaya bien. ¿Lograste despedirte de ellos, o No, no, simplemente no. todo se rompió? No, no, porque, o sea, no tuve ni la oportunidad de despedirme de los jugadores más que por un mensaje de WhatsApp. Porque a mí la noticia se la dieron al representante, se la dio el presidente del club. Es la forma en que el club ha venido manejando las formas de tomar las decisiones y pues la verdad, tranquilo, ¿no? Como te digo, yo lo veo como algo tan normal en el fútbol. Pero informal a la vez, ¿no? Porque yo siento que cuestión del trabajador directo hubiera sido con vos Sí, al no primero sé, que se hubieran lo que pasa hablado. es que se ha manejado con el representante, ¿no? Y pues ahora, como te vuelvo a repetir, no quiero caer ya en repetirte todo esto que ha pasado, ¿no? Porque ya hoy estoy contento acá. Y como lo dije el día de la conferencia, agradecer por todos los años que vivimos, buenos, malos, regulares. La verdad, me llevo muchas cosas lindas de comunicaciones y siempre estaré pendiente, ¿no? Más allá de todas las cosas que pasaron, pues es inevitable el decir que no soy hincha de comunicaciones, ¿no? Porque crecí ahí, fueron 16 años los que estuve en comunicaciones. De niño siempre mi papá nos llevó al estadio a ver a los cremas y pues o sea el ser aficionado de comunicaciones obviamente que va a seguir, pero como un profesional cuando me toque estar dentro de la cancha y enfrentarlo les voy a querer ganar siempre. Como lo decía, ¿verdad? Mejor no podía pasar. Creo que es importantísimo empezar con 3 puntos, hablando colectivamente y hablando individualmente, qué mejor que anotar un gol. Pero falta mucho camino, muchísimo. Faltan muchos días de trabajo, muchos días de entreno, y esperamos aprovecharlos al máximo para ir desarrollándonos mejor acá en el equipo. Sin duda alguna, como se dio toda esta controversia de la salida y todo eso, esto motiva, Jairo, empezar con el pie derecho, con un triunfo, anotando, y pues y desde el primer momento, pues ganarnos el cariño de la gente. Sí, yo creo que todo cambio motiva en mi persona, ese es el pensamiento que tengo, que cuando cambias algo, creo que tenés esa frase que se dice empezar de cero, ¿verdad? Ahorita estamos empezando de cero acá y eso es motivante para mí y bueno, espero aprovecharlo. Allá pues dicen que no estabas en los planes de salir, sino que querían tu continuidad. ¿Qué te motivó a dar este paso y este cambio en tu carrera, Jairo? Bueno, yo creo que de ese tema ya había hablado yo, pero bueno, si preguntaste, voy a responder lo mismo. Ya no estaba yo conforme con la forma de trabajar del cuerpo técnico, ya no me sentía a gusto y esa fue mi decisión, ¿verdad? Luego se vino lo del Moyo, todos saben la hermandad que tenemos con el Moyo y las injusticias que se estaban haciendo. Entonces, todo eso me motivó más para tomar la decisión y bueno, qué bueno que la junta directiva, que de ellos sí, no tengo nada que hablar, ellos me apoyaron como siempre lo hicieron.